Bien, ya ha llegado el momento de conocer qué nos trae Pablo Bustamante en las notas deportivas. Vamos a conocerlas. Este fin de semana arribó a nuestro país Jaime Penedo, quien se incorporó a los entrenamientos de la Selección de Fútbol de Panamá de cara a los partidos de la hexagonal final de la CONCACAF camino a Rusia 2018. Penedo viene de salir campeón de la Copa de la Liga con el Dinamo de Bucarest. Creo que ahora ya se vienen duelos más que directos, ¿no? Por el tema de que ya quedan solamente 6 fechas y si se pierden puntos se puede ir perdiendo la clasificación, es así, es la realidad. Entonces creo que ahora caminaremos más sobre una cuerda cada vez más delgada y bueno, eso creo que eso el futbolista vive siempre bajo ese estrés y bajo esa tensión, así que es normal, hay que trabajar para ello y saber de que hay que sacar los puntos. Van a ser partidos complicados, tú lo sabes, ¿no? Las eliminatorias son muy complicadas y bueno, esperemos que el equipo y todos nosotros como jugadores estemos concentrados y estemos mentalizados en lo que necesitamos conseguir. Yo creo que el podemos siempre se puede. Es cuestión de trabajar para creérselo, falta camino. Es un trabajo de grupo, es un trabajo de grupo, somos un equipo y el camino es largo todavía, así que esa es la meta, ese es el ideal y esperemos estar a tono. Cada uno tiene que hacer en su posición y en su puesto lo que le corresponde y trabajar para ello, ¿no? Así que yo creo que cuando me haces esa pregunta, seré siempre positivo, ¿no? Claro que me veo, pero hay que luchar para ello y hay que trabajar para ello. 4 personas murieron, entre las cuales una mujer embarazada, y unas 15 resultaron heridas el domingo en una avalancha en el estadio de Tegucigalpa. Los 4 fallecidos fueron embestidos por la turba de aficionados que ingresaba de manera violenta por el portón, explicó el Ministerio de Seguridad. Añadió que el estadio, que puede acoger 35.000 espectadores, había alcanzado la máxima capacidad de asistentes y en las afueras una multitud esperaba para ingresar con sus boletos. Cuando cientos entraron a la fuerza por un portón de la gradería popular, la policía lanzó bombas de gas y potentes chorros de agua para intentar controlarlos. Los lesionados sufrieron golpes o intoxicaciones por los gases. El accidente se registró cuando comenzaba la final del campeonato hondureño que el Motagua terminó ganando por 3-0 al Honduras Progreso. Ahora pasamos a la actividad del fútbol de Perú, donde vieron actividad los panameños Alberto Quintero y Luis Matador Tejada. Aquí falta sobre el panameño Quintero. El árbitro no dudó en marcar la pena máxima una vez más. La intervención de Negritillo, que se ha afianzado en el fútbol de Perú, lastimosamente su compatriota Luis Tejada no concretó el tiro penal. Era el tanto que le daba la ventaja a Universitario Deportes sobre Unión Comercio. Sin embargo, al minuto 71 se dio esta jugada. Error garrafal de la defensa y de pierna zurda el panameño Luis Tejada marcaba el tanto de la ventaja, su octavo gol en lo que va de temporada. Una vez más la jugada, Tejada por la izquierda, siempre pendiente del pase, de pierna zurda marcaba el 2-1 definitivo. Victoria para Universitario Deportes. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Buena actuación del santeño Randall Delgado en el montículo. Lastimosamente los D-backs de Arizona cayeron ante los Piratas de Pittsburgh 4-3. El santeño Delgado se fue sin decisión en 5 entradas y 2 tercios trabajadas. Solamente le anotaron una carrera que fue limpia. Le conectaron 5 indiscutibles. Lo más importante aquí, tuvo solamente una base por bolas y ponchó a 8 con su buena labor. Bajó su efectividad a 3.47. El santeño Delgado, que ha tenido su segunda apertura de forma consecutiva, realizó un total de 92 lanzamientos, de los cuales 63 fueron en la zona buena. Se enfrentó a 20 bateadores con su labor. Dejó su efectividad en 3.47. La verdad que ha mejorado en cuanto a su participación, sobre todo como abridor en esta temporada con los D-backs de Arizona, que tienen y han tenido hasta el momento una muy buena temporada.
to suck.